Muy buenos días. Hoy es el Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Esta es una campaña multinacional cuyo objetivo es hacer conciencia acerca de la prevención del embarazo no planificado, como generalmente ocurre, ustedes lo saben. La República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazos de niñas y adolescentes entre los países de América Latina. Según la encuesta local que se hizo aquí en el año 2009, un 22% de los adolescentes, es decir, 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad en este país han estado embarazadas alguna vez. Las tasas más altas las vamos a encontrar en la provincia de Azua. De cada 100 adolescentes de la provincia de Azua, hay 37 que se han embarazado. ¿Saben lo que es eso? Pedernales, 35%. Así estamos comenzando la jornada de hoy, avisándoles que, por supuesto, este va a ser uno de los temas fundamentales. Para ello, contamos con dos invitadas. Además, vamos a estar tratando la situación del Hospital Público del Ceibo, la situación de su cárcel, y bueno, de todos, incluso de una carretera que en el huracán María pareció, en la tormenta María, que fue muy poco en el país, pareció que estaba hecha de harina. La carretera Ceibo Miches. El diputado de esa demarcación, Gianluis Rodríguez, es nuestro invitado en el programa del día de hoy. Y desde Perú llega a nuestros estudios esta mañana un politólogo especializado en política y derecho internacional. Bueno, ¿qué hace él en el país? Eso es lo que le vamos a contar cuando nos toque conversar con él. Los de aquí y los de allá, a todos quiero agradecerles que estén en sintonía. Por supuesto, agradezco siempre a todos los que están en Teleradio América 4512, dependiendo la señal de cable. También a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Hay gente que está en Estados Unidos, en Canadá, hay gente en Europa y algunos países de América Latina. Para todos ustedes, un fuerte abrazo y siempre mi agradecimiento. Gracias a la tecnología que nos posibilita eso. Aquí les estoy invitando hoy a que entren al canal de YouTube, se inscriban. Por supuesto, hacemos de ese canal un canal grande de todos nosotros. Si me quieren escribir, y tengo muchas cartas pendientes, debemos decirle a la gente que hay gente que propone temas, yo le respondo siempre, le digo, mira, es interesante, lo vamos a tratar, pero obviamente tengo que ir con una planificación, pero pueden hacerlo. Periodista editfebles@gmail.com. Los leo todos, ahí me pueden escribir. Yo quiero decirles que hace unos años, era el 2015, hice una entrevista con el director de la maternidad San Lorenzo de los Minas, en ese momento el doctor Calderón, que ya no es, y le pregunté cuál era el parto de adolescente de ese año que más se le había impactado. O sea, cuál era entre las adolescentes, tomando en cuenta que más de un 27% de los partos que realiza esa maternidad son de chicas de menos de 18 años, y me comentó que el parto que más le había impactado era el de una niña de 11 años, de 11 años. Yo me quedé sorprendido. O sea, ¿ustedes saben lo que es una niña de 11 años pariendo en una maternidad? Y generalmente, en este tipo de casos, ni siquiera se busca un responsable. Y lo hay. Siempre va a ser un hombre mayor. Eso es una agresión sexual. De por medio de estos embarazos de chicas de 11, de 12, de 13 años, que son chicas que tendrían que estar en la escuela, está generalmente un abuso, hay violencia. Para entonces, en nuestro país, de cada 100 partos, 27 era de madres adolescentes, algunas con edades inferiores a los 15 años. Estuve contabilizando y buscando estadísticas fiables y hablan de unas 450 niñas de menos de 15 años, porque son niñas. Todo el mundo lo sabe, usted que tiene hijos, nosotros los que tenemos hijos sabemos que una niña de 15 años es una niña. Y generalmente salen embarazadas o las embarazan hombres muy adultos. El año pasado en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, por ejemplo, y en la San Lorenzo de los Minas, si contamos entre los dos, entre las dos maternidades, nacieron 20.926 niños y niñas. De esos, poco más de 20.000, estamos hablando de 21.000 prácticamente, 5.757 tenían como madre una adolescente. Un adolescente. O sea, las mamás, adolescentes, 5.757. Dos maternidades. Claro que son de las principales, pero eso le dice a ustedes el nivel que tenemos nosotros en República Dominicana y por qué nos encontramos en el quinto lugar. Yo quiero que compartamos unas cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas
que nos compara con los demás países y por qué le estamos diciendo que ocupamos ese nada envidiable quinto lugar. Este Día Internacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes nos encuentra con datos un poco, digamos que más alentadores, no tanto. Estamos todavía en 23.5 de cada 100 embarazos, 24 aproximadamente son chicas, son niñas. Hoy vamos a conversar sobre este tema con Kirsi Santana de Profamilia y Marina del Orbe, psicóloga de Profamilia también. Ambas están en nuestros estudios. Hacemos un cambio rápidamente y regresamos con esta conversación.